capitán, ¿no? No, no prendió. Son los dos acá que están. Hoy venimos desde Colombia hasta México y vienen admiradores y amigos de Gabo desde todos los rincones del planeta para ratificar nuestro compromiso con la utopía posible, con una América Latina que supera su soledad y encuentra su segunda oportunidad sobre la tierra. ¡Qué privilegio! Y lo digo en nombre de los colombianos, llamar compatriota al hombre que imaginó a Macondo y que escribió sobre el poder más grande, más influyente de todos, que es el poder del amor. Su recuerdo y su obra, su inspiración y su ejemplo estarán siempre con sus amigos y con millones de personas alrededor del mundo. Sus palabras y sus libros sobrevivirán los límites de la efímera vida humana. García Márquez vive entre nosotros, en las generaciones de hoy y en las que habrán de sucedernos.